platicaran qué se llevan a su casa de esta semana que hemos estado aquí 4 o 5 horas metidos, escuchando, participando, opinando. ¿Qué se llevan de este curso taller a su casa? En una brevísima, brevísima oración les voy a preguntar a todos. Entonces, no, estamos empezando aquí con Miriam. ¿Qué te llevas, Miriam, a tu casa de esta semana? Lo que les llegue a la mente, ¿no? Voy a decir, qué pesado ese facilitador. ¿Qué te lleva? Mira, ¿está aprendiendo? Sí, nosotros, bueno, al decir nosotros me refiero al doctor Salas y a mí, él dirá luego lo que opina, ¿verdad? Pero tenemos varios años tratando de adaptar una metodología que fue inicialmente desarrollada en Estados Unidos, tratando de adaptarla para calcular el costo y ingresos de producción de viabilidad económica aquí en México, y financiera, económica y financiera. Y ahí yo sentía, habíamos llegado a un momento en el que ya sentíamos que teníamos que avanzar otro paso, dar un paso hacia adelante, y yo en lo personal quería hacerlo por el lado de la incorporación del costo ambiental. Entonces, por eso me llamó mucho la metodología de la SAP. Entonces, para mí, yo me llevo así como que me abrieron. Quería hacerlo, pero no sabía cómo me hace falta la metodología. Entonces, yo me llevo un gran un área de oportunidad y de trabajo futuro para mejorar algo que ya es el trabajo que hemos estado haciendo varios años. Te lo agradezco mucho, si no fuera por ti que nos traes a Daisy y nos presentas. Me había costado muchas horas de trabajo buscarla por un tiempo. Qué bueno, sigo. Bueno, muchísimas gracias. Fue una semana muy productiva. Me despertaron interés varios de los temas que presentaron y creo que fue una muy buena actualización para los cursos que estoy ofreciendo en el programa de la universidad. Muchísimas gracias. Estupendo. ¿Usted qué se lleva a casa? Pues la verdad que superó mis expectativas, y felicito al CESTAM por este nivel de cursos o talleres. Que sí, fue una semana muy, muy intensa, pero la verdad que estuvo muy, muy bien organizado, y te felicito a ti por el nivel que tienes. Gracias. ¿Qué se lleva usted a casa? Bueno, ante todo, muchas gracias. No había tenido la oportunidad de participar en uno de estos cursos aquí en el CESTAM, y la verdad me voy muy contenta. Me gustó mucho y pues me llevo un mayor nivel de conciencia, sobre todo respecto a las perspectivas que se tienen y la situación actual con la que tenemos, ¿no? Este problema de las metodologías de las políticas públicas, que son muy importantes. Ahorita generalmente con el tema de este sexenio, ¿no?, que tenemos todos una preocupación de qué va a suceder, cómo se le va a hacer, si se van a cumplir las expectativas que se tienen, ¿no? Entonces, pues me voy con temas de interés también por investigar y seguirme preparando. Gracias. Ministra, ¿qué se lleva usted a Argentina? De nuevo, es una experiencia en todos los sentidos enriquecedora. Creo que cuando menos los que estamos aquí nos llevamos siempre un buen sabor de boca y más trabajo, porque esa es la realidad. Esto no es más que una probadita, y yo creo que de alguna manera tendríamos entonces que llevarnos ese retorno. ¿Cómo tomamos parte de lo que aquí se nos dio la probadita y lo tratamos de incluir en poco o mucho de lo que estamos haciendo? Gracias. Gracias. Yo también, como profesor también que de la universidad, pues considero muy importante actualizarnos permanentemente sobre estos temas, que son temas que cambian continuamente. Y en especial para mí, que soy profesor de Economía Internacional, tanto a nivel de licenciatura como a nivel maestría,
pues es un tema para mí que voy a incorporar en mis cursos. Muchos de estos documentos que luego aparecen de la FAO, otras instituciones, lo leemos regularmente, pero no es lo mismo estar escuchándolos aquí de viva voz y sobre todo enriquecido con la aportación que hicieron varios expertos internacionales y especialmente pues, tu participación en la FAO, que para nosotros es, por lo menos para mí, ha sido muy enriquecedor. Muchas gracias. Yo me llevo una experiencia muy rica porque, digamos, el estar observando cómo es que suceden las cosas en otros países, el ver qué es lo que están planteando los organismos internacionales a través de los expositores que hubo, de las metodologías que proponen, a mí se me hace como que te va actualizando y te va metiendo en una visión de que en estos tiempos se requiere también mucha reflexión sobre las cosas. No se pueden aventar nada más, digamos, criterios así como así, sino que el mundo es más complejo y la situación de los países es más complejo que simplemente hacer comparativos entre el chir y ancher, o sea, el ayer y el hoy, ¿no? Simplemente todas estas intervenciones tuyas donde acotabas algunos aspectos y nos ubicabas en, por ejemplo, de toda tu experiencia con FAO, todo eso, pues nos por lo menos a mí sí me enriquece porque me hace ver que necesitamos reflexionar más, ¿sí? Y yo agradezco mucho porque me parece que tu intervención siempre fue muy, muy adecuada y que ojalá que no sea la única vez que vengas, que esto se vuelva ya una región con temas cada vez más escalados hacia aspectos que ubiquen a toda la población del CIESTAR y los compañeros que vienen de fuera, en esa visión de análisis más, más complejo. Muchas gracias. Gracias. Lo primero que me parece importante es saber que como centro nosotros estamos metidos en estas temáticas. Digamos, se nos hizo bastante familiar lo que se presentó, no fue algo relativamente nuevo, ¿no? Y en este sentido también creo que nos llevamos pues, bastantes aprendizajes, dudas, muchas dudas también al respecto. Y lo otro es de material, para el ámbito académico sobre todo, para incorporar en tesis que están en proceso. Nosotros tenemos aquí tesistas de maestría y doctorado, y creo que mucha de esta información se puede instalar en varios de esos trabajos. Muchas gracias. Bueno, yo como hasta el segundo día me di cuenta de quién era. Tercero, porque yo había leído varios textos e incluso he utilizado algunos documentos en mis trabajos aquí en el CIESTAR, ¿no? Entonces me da mucho gusto conocerlo y escucharlo y demás. Y bueno, ¿qué se lleva uno? Pues sí, pues todas las herramientas que se han presentado acá. Pienso que efectivamente esto de hacer política pública es todo un arte, porque hay que ir como que entretejiendo muchas cosas sin olvidar todo lo que está como de contexto, ¿no? Entonces es una parte complicada y sigo pensando que es más bien un asunto de buenas voluntades, de compromiso, de honestidad, e incluso una cierta dosis de nacionalismo sobre la política pública, ¿no? Y bueno, yo también invitaría a mis profesores y a mis compañeros a no dejar acá este asunto, ¿no? Creo que sí ha servido como catarsis para muchos, ¿no? Esta puerta T que está haciendo mal todas las cosas, pero creo que es una excelente oportunidad para esa institución que tiene ese nivel de representatividad en el país, el hacer cosas nuevas y hacer cosas bien, ¿no? Entonces falta esa parte de a quien vemos, a quien platicamos, que proponemos, etc. Entonces creo que ese es el gran reto que tiene no solo el CIESTAR, sino también la universidad. Gracias. No, de qué. Norma no estuvo toda la sesión, no sé si igual quieras. No. Ok, entonces, don Manru. Tampoco. Bueno, mira, yo me llevo un ejemplo de cómo se puede transformar un tema tan complejo.
que se presta muchas veces a más a politiquear y decir cosas, ¿verdad? Es en algo sencillo. O sea, creo que eso fue una virtud que tuviste de cómo seleccionaste los temas, los ejemplos, los ejercicios, y es algo tan complejo, algo sencillo. Creo que eso es algo interesante que me llevo de lección. Okay. Bueno, yo antes que nada, pues, quiero dar un reconocimiento a este enorme esfuerzo de coordinación y de colaboración al coordinar varios investigadores en diferentes instancias y países. Creo que es bastante complejo y eso dice mucho del poder de relación que tiene usted y bueno, también el CIESTAN que ofrece este tipo de cosas. Y lo que yo me llevo también es pues los elementos que se tienen que considerar dentro de la agenda de la política pública, ¿no? Todo lo que es la parte social, económica y ambiental, que si bien nadie es especialista en todos los temas, sino uno nos enfocamos más a una parte, pues creo que como hubo este esfuerzo de coordinación, pues habría que ir pensando en equipos multidisciplinarios, ¿no? Que aborden este tipo de cosas y pues bueno, es que felicidades y muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Coincido mucho con mis compañeros. Para mí fue enriquecedor el curso de ayer. Me llevó muchos conocimientos que apoyan la información y muchas reflexiones. Perfecto. Hola, muchas gracias. Antes que nada, pues lo felicito. La dinámica que se llevó a cabo fue muy interesante. Y conocer puntos de vista de aquí, de los expositores, eso es muy enriquecedor. Y la otra parte, bueno, yo creo que es enriquecedor también en la parte de la información que usted nos proporcionó, que nos actualiza de alguna manera. Y pues bueno, nos deja varios retos, pero también oportunidades para investigación o para trabajar. Gracias. Bueno, yo también quiero agradecerle la exposición. La verdad es que fue muy amena. Estuvo todo el tiempo con la atención. Estuvo para mí un desarrollo óptimo. Las personas que invitó para que se realizara esta dinámica se me hicieron excelentes. Me llevo muchos conocimientos, mi cabeza está así como que de repente no puedo ir pensando cosas, tratando de ver cuáles son algo que pueda yo adaptarlo al trabajo de investigación que estoy realizando. Y yo creo que tenemos un gran reto como universidad y como futuros investigadores a los que se quieran dedicar a esta parte, porque pues es complejo la política, pero bueno, como dice mi compañera, es una cuestión de voluntad de ser. Entonces, muchas gracias, estoy muy contenta con el curso. Gracias. Bueno, yo lo primero que pienso pues es en agradecer, o sea, agradecerte a ti en primer lugar, agradecerle al CIESTAM, agradecerle a los expositores internacionales que amablemente accedieron a comunicarse con nosotros. Lo que me gustó del curso es que primero pues un panorama del sector digamos a nivel regional en los próximos 10 años, ¿no? Lo que se espera, que fue muy interesante, y después pues ver que yo siempre pienso o había pensado pues que las perspectivas para el planeta no eran muy halagüeñas, ¿no? Y quizás siguen siendo así, pues, pero por lo menos aquí me llevo una luz de esperanza de que hay cosas que se pueden rescatar, que se pueden hacer, y que no está, digamos, todo perdido, ¿no? Y y que podemos aportar nosotros desde, como individuos y como centro y como universidad, pues, poner nuestro granito de arena para que eso se lleve a cabo, ¿no? En cuanto a las metodologías, pues son todas muy claras, muy precisas, valiosas, novedosas. Esta de la agricultura inteligente pues es muy novedosa, que vale la pena rescatarla, ¿no? Entonces, pues que sea la primera de muchas, yo creo, ¿no? Bueno, pues primero agradecer la forma en que se presentaron los temas, en que se planeó el curso. A mí me gustó, se me hizo pues interesante, dinámico,
no me aburría, a veces es difícil poner atención mucho tiempo, estar acá todo el día. Entonces, eso me gustó. Y lo otro que me llevó son los análisis, los aprendizajes de todos los ejercicios, todo lo que hicimos. Lo de las negociaciones también me gustó mucho, estuvo muy, muy bien, ¿no? Como un buen ejemplo de cómo se hace eso. Y pues creo que son temas que en algún momento todos podemos contribuir. Eso me gustó. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Yo creo que el aprendizaje que me llevo yo, o que nos llevó, que la mayoría de mis compañeros que estamos en programas de doctorado, pues yo creo que desde la organización del evento, ¿no? La forma tan dinámica en la que usted llevó todos los trabajos que se hicieron. Nosotros aprendemos, miramos, ¿verdad? Cómo no aburrir al público. Y bueno, pues todos los datos, ¿no? Todo el panorama que nos espera el 2028, todos los países de América Latina, el Caribe, las comparaciones entre los estadísticos y esas cosas. Y bueno, como que lo que me llevo yo particularmente es esta parte de cómo podemos lograr el crecimiento agrícola sostenible y al mismo tiempo cumplir con los compromisos y los objetivos de la mitigación del cambio climático. Yo creo que nosotros como futuros investigadores jóvenes tenemos ese gran reto y esa gran oportunidad de poder trabajar en estos temas. Y bueno, pues muchas gracias a usted y así está. Futuros investigadores, futuros políticos también, ojalá. También. Bueno, yo primero que nada le agradezco la exposición. Yo me enteré del curso por Facebook, yo no soy de Chapingo, y me vine con la idea de aprender de los expertos y no me defraudaron, ¿no? Desde usted en las exposiciones, todas las conexiones que hubo internacionales y todas las opiniones que escuché aquí me enriquecieron mucho, me voy con mucha esperanza en las políticas públicas, en que si hay un camino. Y pues voy a intentar llevarme esta idea a la UAM de la que venga, UAM Iztapalapa, porque mantener este auditorio por una semana es impensable allá, ¿no? Entonces, hay cosas que hacer todavía. Muchas gracias. Bueno, yo me voy muy contenta. La verdad es que le agradezco al doctor Santillo que sí me dejara venir al curso. Lo que viví aquí es algo invaluable. No había estado antes en un taller similar al que usted nos dio, donde logró mantener nuestra atención 5 días consecutivos. Pues es algo admirable. Usted tiene dominio del tema, lo que nos dio es muy bueno, la participación de las ponencias internacionales, eso también fue maravilloso. En especial a mí, mi favorita fue la de Dalila, es un referente para mí, la voy a seguir. Ahora, he escuchado muchas opiniones en redes sociales y en otros lados sobre si la política de la 4T es buena, es mala, y yo no he podido emitir la mía, no me he sentido como con la información suficiente para dar una opinión. Todavía no me siento así, pero ahora sí pienso que tengo elementos para investigar y para formarme, entonces ahora sí una opinión y en algún momento tal vez contribuir de alguna manera. Entonces le agradezco mucho si están y también a mis compañeros con los que no había convivido en las dinámicas que tuvimos, escuchar sus opiniones fue muy enriquecedor. Gracias a todos. Bueno, pues al igual que todos mis compañeros, muchas gracias por el curso, fue, como ya todos dijeron, muy dinámico. También es uno de los primeros cursos en los que mis compañeros y yo pues participamos aquí en CISTAM y estamos también agradecidos por eso. Lo que yo me llevo, pues me quedé muy impresionada con todas las metodologías que aquí se discutieron. Creo que escucharlo desde la voz de los expertos, de las personas que lo hacen, pues te hace pensar un poquito más, ¿no? El tiempo que se lleva, el dinero que se invierte, es demasiado para sacar solo una constante, un dato,
A veces consultamos bases de datos y pues es fácil, solo descargas y ya, ¿no? Pero no nos ponemos a pensar todo lo que hay detrás para sacar un simple número que pues representa un país, que habla de su estructura política, de los procesos que tienen para la política agrícola que se presenta en cada país, ¿no? Pues nada, que me llevo mucha tarea porque es demasiada información, como ya todos comentaron. Si bien habíamos leído muy poquito al respecto, entonces ahora sé que el reto es mayor, que es demasiada información y que para entenderlo necesitas prepararte mucho. Gracias. Bueno, al igual de mis compañeros, quiero agradecer esta parte de hacer dinámico el curso y sobre todo la coordinación que se tuvieron prácticamente con los investigadores internacionales que nos dieron videoconferencia, ¿no? Yo de este curso me llevo dos cosas que creo fundamentales. En un primer momento, bueno, de mi actividad como investigadora, creo que me centraba mucho en la situación en México. Entonces, ampliar la visión, vernos como región, o incluso tener información de otros países, en París, en Roma, pues te hace más que nada ver que estamos en grandes tendencias que debemos de tomar en cuenta al momento de hablar de cualquier tema, yo creo que llevamos aquí en el CESTAM, ¿no? Esa es la primera. Y la segunda es que esta parte de las políticas públicas es un proceso muy complejo, ¿no? Entonces tiene varios aristas que en algún momento dejamos de lado. Yo me llevo también esta parte de tener más información, más criterios para a lo mejor en un primer momento formarme una opinión, pero a largo plazo como investigadora pues también plantearlo en algunos documentos que pueda llegar a escribir, ¿no? Esas dos situaciones son las que rescato. Pues muchas gracias por los temas aquí vistos. Para mí fueron muy enriquecedores, me ampliaron la visión que tenía, como dice aquí la compañera, no solo de México, sino de a nivel mundial, ¿no? Y también, pues, que hace falta más tomar conciencia sobre el cambio climático y enfatizarlo en políticas, ¿no? más concretas. Y pues, muchas gracias, fue una semana muy, muy productiva para mí. Ministra de Chile. Y como Chile, lo primero, la transferencia de conocimiento. Creo que esto fue fundamental. Agradecer en primera instancia todas las herramientas, todo lo que vimos, que ya está por demás dicho. Pero me llevo algunas cosas muy interesantes. El conocimiento en primer lugar, muchas reflexiones, definitivamente. Inquietudes, bueno, creo que se multiplicaron. Un mayor compromiso, pero también mucha inspiración. Mucha inspiración y que tenemos un gran reto al final del día, todos como investigadores, y bueno, insisto en la transferencia de conocimiento que espero poder transmitir a personas de alguna otra universidad. Bueno, antes que nada, quisiera agradecerle a usted por la disponibilidad y el interés que nos mostró porque aprendiéramos de este curso. Generalmente he tenido experiencias en donde se presentan los temas y ya no hay esa conexión entre el público y el expositor. Además, lo que me queda es un enriquecimiento por su amplio conocimiento, por el amplio conocimiento de los expositores, y me llevo mayor claridad conceptual, porque yo he intentado leer mucho de este tema, estoy apenas entrando en todo lo que es políticas, y leo, pero no me queda tan claro. Entonces, en este curso me llevo mucha claridad, dada la aplicación que ustedes ya tienen, y también me surgen más inquietudes ideológicas, cómo plasmarlas, cómo utilizarlas, y pues por eso les agradezco mucho también al CESTAM que me permitió asistir a este curso. Gracias. Primero que nada también agradecer a los organizadores, a usted como coordinador del curso, por la oportunidad, ¿no?, de brindarnos nuevos conocimientos. Siempre todos los días aprendemos algo nuevo,
también la oportunidad de poder compartir el auditorio con profesores, con compañeros del centro. Nos deja pues nuevas experiencias, ¿no?, que podemos compartir y aplicar en nuestros temas de investigación. También toda la metodología o las nuevas metodologías que podemos aplicar, ¿no?, en la política pública en México, en la región, en estados tan pobres como Oaxaca, Chiapas. Hay mucho trabajo por hacer y espero que nos veamos en un futuro. Bien, buenas tardes. Yo voy a ser breve, ya que comparto la mayoría de las opiniones de mis compañeros que han hecho nada. Simplemente quiero recalcar el hecho de, bueno, felicitar a tanto a Alicia Stam como a usted, es un muy buen ponente, muy buen expositor, y pues felicitarlos, aplaudir los esfuerzos por traer, pues todas las, a usted, gran personalidad, y todas las conferencias que tuvimos. A veces leemos los papers, los documentos, y no... O sea, es como muy superficial, ¿no? Ahora vemos las personas que lo realizan más a fondo, y creo que pues nos alienta como institución de saber que, bueno, una de ellas era Schrödinger. Entonces, que sí se puede, que por ahí está el camino, que hay mucho que hacer y que sí podemos. Quisiera que se replicara estos esfuerzos que hace Siestam a nivel institución, ¿no? En todos los departamentos sería muy productivo por tener estas experiencias más veces. Bueno, pues temas muy complejos en realidad. Creo que se reafirman conocimientos ya obtenidos por algunos profesores que aquí imparten dentro del CIESTAM. Sin embargo, yo me quedo con algunas incertidumbres. Digo, se hablan con organismos internacionales, como decía, me hubiese gustado ver la participación del CIMIT y cómo este ha incursionado dentro de las políticas públicas a nivel nacional, siendo un caso de éxito o un caso de fracaso. Hubiera estado bien, ¿no?, ver ahí un comparativo, indagar, ya que los tenemos aquí bien cerca, y bueno, sigo quedándome con el saludo y gracias. Yo, antes que nada, pues agradezco la oportunidad de participar en un evento de este tipo. De igual forma, reconozco y me voy contenta de conocer como nuevas metodologías que no sabía ni siquiera cómo se construían, y también reconozco como la dinámica que se llevó a cabo, como entre este como intercambio entre los profesores y los alumnos, y pues cómo lograr que se trabaje conjuntamente. Y ya está. Gracias, Salomón, pues muchas gracias por esta transmisión de conocimientos. Gracias a Siestam por darme la oportunidad también de participar aquí. Yo me siento parte de Siestam. Bueno, yo quiero comentar, sobre todo para los compañeros que son estudiantes, Salomón y los demás ponentes que participaron, los ponentes internacionales, son fuente de inspiración. Se siente muy padre cuando uno se entera de que hay una compañera chapinguera que está en París. Colegas, estudiantes, créanme que se puede. O sea, ustedes tienen que verse en el futuro en una situación así, participando. Aquí ustedes tienen los temas de vanguardia. Estos temas que se tocaron aquí son los temas de vanguardia que se van a estar tocando en los siguientes años. Son los temas de política pública. Así como pueden participar en organismos internacionales, lo pueden hacer también en gobiernos locales, en el mismo gobierno federal. Son los mismos temas. Créanme que, digo, hace años a mí me tocó participar como servidor público. Es muy complejo aplicar la política pública, entender el lenguaje del político, pues adoptar una postura, digamos, mediadora, uno como técnico, y entender el lenguaje también de los productores para conciliar esos intereses en la política pública. Me hubiera gustado a mí
haber tomado este curso antes de haber sido servidor público. Muchas gracias, Salomón, y enhorabuena. Gracias. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias. La verdad, yo considero que este es un curso de alto nivel. ¿Por qué? Porque manejó muchas estrategias didácticas que verdaderamente nos mantenían enganchados. El hecho de estar, en un curso donde pues, no solamente se nota la calidad y la experiencia en el conocimiento, sino también esa facilidad para transmitir y mantenernos como ese activos y obviamente interactuando tanto profesores como estudiantes del posgrado, intercambiando en un ambiente como que más amigable, un ambiente más propositivo y más adecuado para sumar conocimientos entre todos. Eso es bonito y yo no había estado nunca presente en un curso así. ¿Qué me llevo? Pues sin duda alguna hay fortalecimiento en las competencias. Yo también he estado indagando mucho sobre cuestiones conceptuales, sobre el desarrollo económico, el crecimiento económico y cómo hacer para que esto mismo pueda hacerse, esclarecerse más en mi cuestión de cómo lo quiero representar en el estudio que estoy abordando, pero también la gran variedad de metodologías, pues obviamente nos van a acercar yo creo que más cualitativamente a darle, digamos, esta valoración que quizá a veces por el tipo de tema que uno quiere tocar pues no se oye muy claro, no está muy claro qué indicador, qué variables y muchas o pocas, pero el hecho de haber estado aquí compartiendo y escuchando, digamos, las diferentes metodologías de los distintos expertos y obviamente después la retroalimentación de usted, pues claro que a uno va a sumar en un aprendizaje significativo. Muchísimas gracias en verdad y esperamos que este curso pues sí se pueda replicar en otros lugares o se ofrezca a más personas porque necesariamente tenemos que tener este tipo de actividades más frecuentemente. Muchísimas gracias. Sí, bueno, pues muchas gracias. Yo solamente quisiera, estoy de acuerdo con la opinión de todos los compañeros y yo solamente sumaría de que pues me llevo pues más conocimiento en cuanto a metodologías. Sin más dudas y pues más conocimiento y pues algo que quiero ustedes como que compartir ese conocimiento, ya que como dicen el conocimiento si no lo compartes pues no tiene valor y me gustó mucho la dinámica de poder formar equipos con los que son doctores, maestros, compañeros de maestría y de doctorado y ver esa dinámica de cooperación dentro de los equipos así como fuera de los equipos y pues muchas gracias. También me sumo a las felicitaciones y reconocimiento del curso. Yo quiero recalcar que pues, muchas de las metodologías que vimos acá complementan los cursos de política que hemos visto aquí en el CISTAM y también que esos datos que nos mostró durante estos 5 días pues, nos hacen ver que los temas que se están manejando aquí con nosotros como estudiantes de posgrado pues, son pertinentes no solo aquí en el país, ¿no? Sino a nivel regional o inclusive en otros continentes, ¿no? Pues muchas gracias. Yo me voy muy satisfecha de este curso, me gustó mucho, la calidad del curso taller fue excelente y sobre todo su exposición fue muy dinámica y también el nivel de los demás expositores me gustó mucho. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Pues primero que nada darle las gracias a CISTAM por haber abierto el curso, que no solamente fuera para chapingueros. A ti, Salomón, por hacer las exposiciones dinámicas y entretenidas y por el amplio panorama que maneja sobre la política pública regional en Latinoamérica. Gracias. La primera es... tenemos a la gráfica algunas representaciones de agricultura familiar, pues evidentemente que lo esperado, las expectativas fueron muy superiores, las flechas serían así, ¿no? Muy superiores a las planteadas originalmente, se rebasó mucho las expectativas. En la misma dirección. Eso usted lo dijo.
se rebasaron las expectativas. La otra cuestión importante que no quiero dejar de decir es pues el aporte que hay a la formación de cada quien. Yo creo que los cursos que doy se van a enriquecer mucho con lo que discutimos en estos cinco días. Y justo con la palabra discutir, quiero decir que lo que este curso aporta mucho en términos de, aportó mucho en términos del debate, de cómo hay que fortalecer un debate. El expositor de Cosimo decía, bueno, esto no es el futuro, no es Nostradamus, es que aparece en todos los comerciales ahora, ¿no? Sino es aportar elementos para un debate más rico, más fundamental. O sea, yo creo que aquí no se trató de denostar a la 4T, no se trató de aportar argumentos, fundamentos que sirven a la política actual que están haciendo el actual gobierno. Y si tomamos la 4T como ejemplo, fue porque es la que nos está gobernando, ¿no? Y que nos va a gobernar por unos cuantos años más. Entonces creo que todo lo que aquí hicimos, creo que es el aporte más importante, contribuir al debate. El debate lo necesitamos todos, lo necesita la 4T, la 4Z, la 4E, y somos una universidad donde lo que tenemos que enseñar y fortalecer es el debate y la crítica, aunque a veces parezca denostación, ¿verdad? Porque no hay crítica destructiva, toda la crítica, sea como sea, es construye. También, pues, gran parte de esta riqueza se debió a ti. Es una gente con mucha experiencia en la agricultura mexicana. Estás entre los fundadores del Consejo Nacional Agropecuario, fundador de su dirección de estudios económicos, o sea, conoces la agricultura mexicana muy bien y conoces pues, muy bien la agricultura latinoamericana. Entonces, lo que oímos aquí fue la experiencia de 20, 30 años de un gran experto en los temas que se expusieron. Y, pues, finalmente también, pues la puntualidad, agradecer, yo creo, no sé, agradecernos entre todos que fuimos ser puntuales y que se cumplieron. Eso es muy importante en un evento y es parte de la formación que todos deberíamos de tener y que todos tenemos aquí, ¿no? Pues muchas gracias, Salomón. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, creo que lo que más me gusta de lo que me llevo de este curso es como una perspectiva más amplia, no solo de temas que pueden enfocarse en la investigación, sino también que se pueden poner en práctica. Bueno, las experiencias que se compartieron aquí en el auditorio, bueno, en la sala, y también la dinámica del grupo, resultó muy enriquecedora y muy, digamos, como ya lo había comentado, se abre un panorama, una perspectiva para abordar los temas con mayor profundidad. Y pues pues agradecerle por su participación, por todos los temas impartidos y pues nada. Okay. Bueno, compañeros, ya todos hablaron, ¿verdad? ¿Y qué me llevo yo? Yo me llevo una enorme satisfacción, enorme. Les agradezco mucho sus palabras y me llevo esa satisfacción porque creo que cumplimos con la misión, con el objetivo de ese intercambio de conocimiento. De eso se trataba. Entonces, muchas gracias, Beto, muchas gracias por el apoyo en lo audiovisual, en la logística, muchísimas gracias. Y Horacio, aquí concluimos entonces. Bueno, es que como tenemos que ser puntuales, las dos. No, pero es que todavía falta todo. Bueno, el primer tema es fue algo que cuando el doctor Marrugo nos puso en contacto con Salomón, no teníamos expectativas. Desde ahí empezó el trabajo con el doctor Leos, estuvimos platicando mucho con Salomón y lo cierto es que él manifestó una disposición inusual, digamos, para ajustarse a los requerimientos que le fuimos planteando nosotros, ¿no? Nosotros le poníamos un trabajo muy sencillo y escribiste un libro hace un año, pues venos y platícanos del libro, pero cuando venía acá le pedíamos más cosas, ¿no? Nos interesan las herramientas, nos interesa eso, bueno, pues ya se quejará en su momento, ¿no?
y siempre manifestó disposición. Pues sí, hasta so far, ¿no? Hasta ahorita sí. Entonces, eso es muy loable. Yo he tenido oportunidad ahorita de compartir varias cosas con él, y los ejercicios, las fichitas esas que hicieron para la negociación, pues fue un trabajo pues bastante latoso, ¿no? De armar. Y es un curso inédito también platicando eso, ¿no? Entonces, pues yo agradecerle la disposición. A Salomón lo conocíamos desde hace mucho, pero en realidad nunca habíamos hecho nada en concreto, no era saludarnos cosas, pero bueno, fue muy, muy agradable. En ese sentido, pues tenemos primero que darle pues un reconocimiento. Aquí amado doctor Reyes, por favor, si quiere pasar para que nos explique el reconocimiento que el CIESTAM le organizó a Salomón. Buenas tardes. Bueno, sí me gustaría también agradecer toda la organización que se desarrolló para que este curso taller pudiera llevarse a cabo. Agradecer, por supuesto, su disposición para acompañarnos aquí una semana completa. Creo que la calidad que ha quedado expresada en lo que han manifestado los asistentes el día de hoy. Es uno de los temas que son eje de trabajo del centro, el tema de políticas agrícolas, gestión de redes de valor, gestión de redes de innovación, historia agraria. Y la aspiración que tenemos como centro es en algún momento estar a la punta en los temas de discusión de políticas, más que ir siguiendo qué es lo que está ocurriendo y estar dando una opinión. Entonces aquí están los futuros diseñadores, evaluadores, operadores de política, y creo que estas visiones que se van dando desde las propias aulas van a ser de mucha utilidad. También quiero comentarles, es uno de los tres cursos que tenemos organizados como CIESTAM en estos momentos. Ha concluido también otro curso que está dando sobre el tema de violencia, bastante pertinente en estos momentos. Y hay otro más sobre la cultura gastronómica en México. El primero trae como entre 38 y 48, 45 asistentes de diferentes instituciones, es junto con AVEN. El otro tuvo una asistencia máxima de unos 15 asistentes. Pero en este accidentado inicio, que no sabemos si hay semana de colección docente, si entramos el lunes, si entramos el miércoles, pues ustedes ya han aprovechado bastante bien esta semana. Entonces, felicitarlos por haber participado, y como una parte del reconocimiento que se hace al maestro Salomón, tenemos este reconocimiento que dice lo siguiente: Universidad Autónoma Chapingo, Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial, CIESTAM, otorga la presente constancia al MC Salomón Salcedo Vaca por impartir el curso taller Política Agrícola y Perspectivas de la Agricultura en América Latina y el Caribe, herramientas y metodologías, con una duración total de 25 horas, Chapingo, Estado de México, 17 de enero de 2020, lema de la universidad, enseñar explotación de la tierra, no la del hombre, y firmado por un servidor como director del CIESTAM y por el doctor Vinicio Lazo Santoyo Cortés como coordinador de posgrado de este centro de investigaciones. Muchas gracias y muchas felicidades. También tenemos una serie de cosas para Salomón, ahí luego las ves, pero la que sí quiero enseñarles a todos es que vas a tener que poner la camiseta, ¿no? Sí, ¿verdad? Pero yo sé que toda una semana que entonces ahí traemos le tenemos varios presentes, luego lo checas, esperemos que quepa tu maleta, y pues agradecerte a Salomón. Hicimos la broma cuando veníamos viajando de que los tres primeros días, cada vez que preguntaba a alguien, lo vamos a ver el jueves, lo vamos a ver el viernes, ¿no? Entonces, pues hoy tendría que haber dicho, lo vamos a ver en la segunda parte, ¿no? O sea, pero bueno, eso ya será otra negociación, ¿no? Será parte de eso. También quería aprovechar que está aquí el doctor Reyes para, si me hace favor de entregar este diploma, porque, pues si bien todo el CIESTAM colaboró en esto, Liliana, Gerardo, la gente de Intendencia para acomodar la sala, María Elena en la parte operativa, creo que merece una mención especial el trabajo que hizo Beto, reprogramó sus vacaciones, tuvo que ponerse en contacto con los de Roma, con los de París, a deshoras, bueno, siempre manifestó una disposición muy grande para el trabajo, e incluso muchas veces pasó desapercibido porque las cosas estaban funcionando bien, ¿no? Entonces, yo Creo que es algo también que hay que reconocer. Ya vimos lo que se puede hacer como universidad, esta capacidad de manejar aulas virtuales, de poder enlazarse con gente en diferentes países. Creo que es un gran potencial, y como universidad también podemos
aprovecharlo, pero para eso requerimos la gente que sabe y que nos puede apoyar para que esto funcione como debe ser. Entonces también hay un reconocimiento también de la universidad, del CISTAM, que dice lo siguiente: otorga la presente constancia Alberto Pérez Valencia por el apoyo logístico del curso taller Política Agrícola y Perspectivas de la Agricultura en América Latina y el Caribe, herramientas y metodologías, con una duración de 25 horas en Chapingo, Estado de México, 17 de enero 2020. Enseñar la explotación de la tierra, no la del hombre. Firman nuevamente un servidor y el doctor Rodríguez Santoyo como coordinador de estudios de posgrado. También un poco la numeralia del curso. Tuvimos alrededor de 37 personas registradas. Tuvimos de esas 37 personas, dos no se presentaron, no show, creo que les dicen, y tuvimos como unas 8 que llegaron a última hora. Yo creo que ahí estaban los agradecimientos de Karen y de mucha gente. Yo creo que ayudaría más que agradecer que se inscriban en los tiempos y en los procesos. Es tan útil como la puntualidad que tanto menciona el doctor Leos, ¿no? Entonces hubo un proceso, creo que funcionó. Hicimos una revisión de los trabajos que subieron a la aula virtual. Ustedes saben que es un instrumento que a veces a los que no somos millennials nos incomoda, no nos gusta, pero ayuda mucho, facilita las cosas. Entonces hicimos la evaluación de las tareas que ustedes subieron y también de las listas de asistencias, y tenemos que 35 de ustedes tuvieron 100%, estuvieron participando prácticamente todos los días. Hubo 4 que asistieron 4 días. Hubo diferentes explicaciones aquí, 5 con Irving, ¿no? Irving también, o sea, hubo 34 que tuvieron 100% y hubo 5 que tuvieron 80%. Tenemos los diplomas, los vamos a mencionar y entregar, pero no aplaudan para que sea rápido y podamos irnos a las aguas frescas, en los tlacoyos y demás, ¿no? Entonces, no, eso es en sociología aquí, ¿no? Sí, se los entregamos, pasa por ellos, no aplaudan, hasta el final hacemos un aplauso grandote, ni se vaya ni nada. Entonces, si los va mencionando cada quien, empieza. Okay. Mario Antonio Hernández. Raquel Solano. María Jessica Zavala. Santiago Hernández Nancy. María Jessica. María Rosario Granados. Miguel Ángel Vargas. José María Salas González. No me había. Rancel. María Guadalupe González Ramírez. Saria Francel. Leticia Williams, Armando Valdés, Ana Elena González, Daniel Uriza, Angélica Torres, Jorge Romero Rodríguez, y el Pinoza, ¿verdad? Cindy Paola Paso, Areli Romero. Aurora Reyes. Pablo Espinosa. José María Contreras. José Luis Rangel. Ismael Espinosa. Tonán sí, Ramírez. Quintero Nieto Carlos. Fernando Cervantes. Guadalupe Elizalde López. María Isabel Palacios. Artemio Beristain Morales. Lucero Cruz Herrera. Amilta Olvera. Octavio Escaleo Barrera Perales. Talman Rubio Muñoz. Gracias,
Enrique Martínez González. Ivona Dalí Anaya Pérez. Don Leos. ¡Ay, por Leo! ¡Qué lindo! Ezequiel Alviso Barón. Jimena Chigán Millán. Lourdes Guerrero. Ya son dos. Creo que el doctor Santorio estuvo presente todo el tiempo, pero no pasó lista, por eso no tuvo derecho. Un aplauso a todos y pasaron.